Pues para los que no nos conocen, somos Juan Camilo y Melissa, y trabajamos en este proyecto durante el curso de procesamiento del lenguaje natural, y desde que pues, terminó el curso continuamos con este proyecto. Y de hecho, pues en este proyecto hay más personas, también estuvo Cristian Martínez y Sara Palacios, que también hicieron parte del proyecto, de todo este proyecto. Y pues en general, para que entiendan un poco de qué vamos a hablar, el proyecto se basaba en la creación de modelos de traducción de lenguas indígenas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco del problema, como una introducción a la problemática y todo el contexto de por qué es importante, de qué se hacía antes y qué se utiliza ahora para traducción, y especialmente también en traducción de lenguas de bajos recursos, una comparación con el estado del arte que hay en este momento para este tipo de problemas, cómo recopilamos los datos, cómo construimos las bases, cómo limpiamos los datos, qué metodologías usamos y pues resultados y también unos logros y avances que hemos hecho después de que se acabó el curso. Entonces, como introducción para los que no saben, en Colombia hay 68 lenguas distintas, y según la Organización Nacional Indígena de Colombia, 65 de esas son indígenas. Entonces, hay una diversidad gigante en número de lenguas en el territorio, y dentro de esta diversidad también existe una diversidad de tipos morfológicos. Entonces, dentro del territorio tenemos los 4 tipos morfológicos que existen: flexionales, aglutinantes, aislantes y polisintéticos. Entonces, flexionales, que son como el griego o el latín, aquí tenemos el kogi, la aglutinantes, como el turco o el finlandés, aquí tenemos el wayuunaiki y el paez; aislantes, como las lenguas malayo-polinesias, tenemos el embera del Chocó y el criollo de San Andrés; y de polisintéticas, como el esquimal, aquí tenemos el kamsa. Entonces, Colombia es el tercer país en Latinoamérica con más diversidad lingüística, después de Brasil y México, y las regiones con mayor diversidad son las regiones como del sur, en especial pues la Amazonía y Baupés. Pero pues hay un problema: tenemos mucha diversidad, pero igual se estima que desde la colonización se han perdido 44 lenguas nativas. Entonces pues el número de lenguas que existen en el territorio pues va en declive, y de las que sobreviven hoy en día hay muchas como las que están listadas acá. No sé si ven mi mouse, creo que ahí sí. Pues hay muchas que son habladas por menos de 30 personas, entonces pues bastante grave. Y el problema es que cuando mueren los últimos hablantes nativos, si no hay como toda una consolidación de datasets y de información al respecto, pues se muere básicamente toda la cultura de esta población. Y a esto también se le agrava el problema de que muchas de estas culturas prefieren mantener la tradición oral en lugar de la escrita. Entonces pues es más difícil preservar todas estas lenguas. Entonces la propuesta que tenemos nosotros, que presentamos, era para preservar estas lenguas indígenas, era crear un traductor de español a lenguas indígenas para garantizar la inclusión y la igualdad lingüística y poder preservar en lo mayor posible estas lenguas que están pues muriendo. Listo, ahora vamos a dar un poquito del contexto de la metodología que usamos y por qué usamos este tipo de modelos. Entonces, para los modelos de traducción, antes de que estuviera todo lo de Machine Learning, Deep Learning, se usaban modelos de n-gramas, donde lo que hacíamos era, teníamos una palabra, digamos, jugar, y buscábamos cuál era la probabilidad de que la siguiente palabra pues fuera cierta palabra, o cogíamos dos palabras, digamos, yo quiero, y cuál era la probabilidad de una palabra, de que fuera una palabra después. Entonces, estos modelos eran muy costosos y digamos, nos limitaba a que teníamos esta restricción de 2 palabras, 3 palabras, lo que quisiéramos, y no guardaban como el contexto, la semántica de los modelos, entonces no hubo muchos avances. Luego ya cuando empezó todas las redes neuronales, empezaron a usar modelos como lo es el LSTM, redes neuronales recurrentes, pero estos tenían un problema que era, se trabajan muy bien para series de tiempo, pero para el contexto de ciertas palabras, digamos, cuando tenemos oraciones, podemos tener una oración que es como Juan Camilo estudia economía, él le gusta una clase, digamos, cierta clase. Entonces va a haber una relación entre la palabra Juan y él, porque este él hace referencia a Juan. Esto con las series de tiempo se dificultaba, y ya con esta nueva arquitectura vamos a ver un tema que son los mecanismos de atención que ayudan a solucionar el problema que teníamos al usar series de tiempo para generar oraciones o modelos lingüísticos. Entonces, este tipo de arquitectura de red neuronal se presentó en 2017 con un paper que se llama Attention is All You Need. Lo publicó Google y es como la base de todos los modelos que tenemos actualmente. Digamos, se basa BERT, ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje que estamos viendo en los últimos años se han basado en este tipo de arquitectura. Han habido cambios, en ciertos modelos se usa solo una parte, pero es la base de la creación de estos modelos. Entonces, a la derecha podemos ver cómo funciona. Este tipo de arquitectura transformer se basa en dos tipos, un encoder y un decoder. El encoder se va a encargar de generar como ciertos vectores de relación donde vamos a usar estos mecanismos de atención para buscar como las relaciones, como mencionaba anteriormente, digamos Juan y él, y le vamos a pasar como un encoding de posición para trabajar esta parte que antes usábamos como serie de tiempo, pero ahora vamos a usar este encoding de posición para saber en qué ubicación estamos cuando tenemos una oración. Y esto nos va a devolver como un vector, y estos vectores son los que vamos a usar para el modelo, para, digamos, si tenemos un tipo de modelo como ChatGPT, para predecir qué palabras seguirían. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, estos mecanismos de atención capturan relaciones de largo alcance, y lo bueno de esto a comparación de los modelos de series de tiempo es que se puede paralelizar. Y esto nos permite ya, si tenemos poder computacional, poder entrenar modelos mucho más grandes, con datasets mucho más grandes en menor tiempo, lo cual era una de las grandes restricciones de las otras arquitecturas de las redes neuronales. Ahora, esta arquitectura, ¿por qué nos funciona para traducción? Entonces, acá podemos ver que, bueno, primero tenemos el mecanismo de atención donde encontramos estas relaciones entre palabras, y luego ¿cómo va a funcionar? ¿Qué le vamos a pasar al modelo? Lo primero le vamos a pasar como conjuntos de pares de oraciones, donde vamos a tener la oración en español y otra en inglés, digamos, tenemos un traductor de español. Y al modelo mascarar lo que queremos traducir, esconder como la oración que queremos, y luego vamos a empezarlo a entrenar, como le vamos a pasar la oración en inglés, y lo vamos a empezar a evaluar en el tiempo, para que el modelo vaya aprendiendo primero el contexto y de la oración en inglés y cómo debería traducirlo a español. Digamos, uno de los grandes usos de esto y que puede funcionar mucho mejor que otros modelos es que acá no se limita a traducir una palabra por una palabra. Digamos, si hiciéramos eso, muchas oraciones pueden perder como cierto contexto que existe. Por ejemplo, si tenemos una oración de 10 palabras y traducimos palabra por palabra, se puede perder el contexto que mencionaba anteriormente y no puede ser como tan buena ese tipo de traducción. Con esto lo que nos permite es que el modelo genere la oración más similar posible a la traducción y puede cumplir que no sean del mismo tamaño, y que en este vector de embedding que sale del encoder, pues que sea muy similar a la oración en inglés. Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy útil para nuestra investigación, que es el fine-tuning. Uno de los ejemplos que tenemos de fine-tuning es usar un modelo base que es muy grande o muy bueno para hacer una tarea, y usarlo para transferir este conocimiento a una nueva tarea que no hacía el modelo, pero puede ser bastante similar. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir que no tengamos que entrenar un modelo de cero, y si tenemos un dataset pequeño, digamos, tenemos fotos de imágenes de perros y gatos, pero solo tenemos unas 500 observaciones, puede que si hacemos un modelo de cero o queremos hacer un modelo grande, vamos a encontrarnos con problemas de overfitting. En cambio, si usamos de base un modelo que es muy bueno para clasificar otro tipo de animales, puede ser como una jirafa y un elefante, ya el modelo va a aprender como ciertas características para diferenciar objetos, digamos, en cuanto a imágenes. Entonces podríamos ver como que el modelo aprenda a diferenciar por las orejas del elefante o cierto tipo de características, y cuando volvemos a entrenar el modelo con nuestra data, vamos a encontrar un mejor resultado que si entrenáramos de cero. Entonces, este tipo de metodologías ayuda a que ya no solo las empresas gigantes que tienen acceso a estos datos gigantes y pues son a un clúster de computación muy grande puedan crear estos modelos, sino uno basándose en modelos preexistentes puede llegar a tener resultados muy buenos con datasets que antes no nos darían estos resultados. Entonces acá les tengo un ejemplo de traducción similar a lo que vamos a hacer, lo que hicimos en este proyecto y cómo lo evaluamos. Vamos a tener una tarea que es la traducción de lenguajes indígenas, que es lo que hicimos en este paper, donde de origen vamos a tener un dataset de español a wayuunaiki de 83.000 oraciones, que es lo que teníamos en el paper. Entonces, si llegáramos a entrenar un modelo de cero con este dataset, seguramente no nos va a dar muy bien, vamos a tener un overfitting gigante, pero en este caso vamos a tener también un dataset de español a finlandés. Entonces, ¿cuál sería la idea para solucionar o tener el mejor modelo posible? Sería entrenar un modelo con los datos de español a finlandés primero, y cuando tengamos este modelo que ya va a aprender ciertas comprensión básica de la estructura lingüística y relaciones entre ciertos idiomas, vamos a reentrenarlo con el dataset más pequeño de 83.000 pares de español a wayuunaiki. Cuando tengamos esto, ya pues vamos a encontrar un modelo que nos va a generalizar mucho mejor como estas traducciones. Listo, entonces en el contexto en el que estamos estudiando tenemos lenguas de bajos recursos. Entonces, las lenguas indígenas en general son lenguas de bajos recursos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Entonces, en el mundo existen más de 7.000 lenguas, pero la mayoría de los modelos, como los LLMs, están entrenados en lenguas de altos recursos, como el español, el inglés, el francés, y etc. Son entrenados con una cantidad muy grande de datos. Y pues estas lenguas que son de altos recursos, básicamente se llaman así porque tienen muchos textos anotados, muchos textos conversacionales y mucha información que es la necesaria para entrenar grandes modelos de lenguaje. Por ejemplo, modelos de traducción pueden entrenarse con 500 millones de pares de sentencias, pero las lenguas de bajos recursos, una cosa importante es que no necesariamente está ligado el hecho de ser bajos recursos con tener pocos hablantes. Por ejemplo, el suajili es una lengua de bajos recursos, pero hay 140 millones de hablantes de esta lengua en el este de África. También el chichewa tiene 9.5 millones de hablantes en Malawi, y el quechua, que es una lengua indígena aquí de Sudamérica, tiene casi 8 millones de hablantes, y de igual forma no hay texto anotado, datos conversacionales o recursos que se puedan utilizar para entrenar modelos de lenguaje, pues, buenos. Y pues en estos tipos de lenguas, pues vamos a tener, si comenzamos a entrenar un modelo de cero, vamos a tener un overfitting gigante, una baja precisión, y esto hace que se entrenen pocos modelos, que haya poco avance y pocos recursos en estas lenguas, y una perpetuación de sesgos y una aumentación como de estas diferencias en avances tecnológicos dado por la lengua específicamente. Existen varias soluciones que se han utilizado. La que yo creo que es más importante es crear nuevas bases de datos, diccionarios y corpus etiquetados para poder hacer cosas después. Pero también se ha utilizado cross-lingual transfer learning, que es utilizar modelos en otras lenguas de altos recursos, como contaba ahorita Juanca, y después utilizarlos como base para poder crear modelos más óptimos para estas lenguas, y también se puede hacer un proceso de aumentación de datos. Como les conté al inicio, en Colombia hay mucha diversidad en las lenguas, entonces hay lenguas aglutinantes, hay lenguas aislantes, hay un montón, Y en particular aquí vamos a hablar de las lenguas aglutinantes porque fue muy importante entender qué es esto para el proyecto. Entonces, lenguas aglutinantes son como el finlandés, el japonés, el turco, y también hay muchas lenguas indígenas que son aglutinantes, como el quechua, el guaraní, maya, el náhuatl, y también el wayuunaiki. Entonces, la característica importante de las lenguas aglutinantes es que las palabras están conformadas por morfemas independientes. Entonces, cada palabra está conformada por pedacitos, que son unidades mínimas que tienen un significado por sí solo. Entonces, aquí hay un ejemplo, esta palabra que seguramente voy a decir mal, que es kirhoisamekin, que en español es también en nuestros libros. Si yo la parto, entonces la primera parte kirja es libro, la segunda parte es en, la tercera es nuestro y la última es también. Entonces yo puedo partir las palabras como en pedacitos más chiquitos que tienen significado. Eso, por ejemplo, pues para que entiendan cuál es la diferencia con otras, esto no pasa, por ejemplo, en el español, y en las lenguas flexionales como el griego, el latín, todas las otras lenguas romance, el ruso y el kogi, que la característica principal es que las palabras cambian su forma para expresar diferentes significados gramaticales, como el género, el número, el caso, el tiempo, el modo, la persona. Entonces, yo comí en español, la palabra comí, pues no solo está hablando de la acción de comer, sino también está, indica que la acción fue en el pasado y reafirma la primera persona. Entonces, pues para que vean un poco estas lenguas aglutinantes, cómo se diferencian con lo que conocemos, por lo menos nosotros. Y bueno, hay otras, pero pues en este momento lo más importante son las aglutinantes. Entonces, en el estado del arte existe muy poca investigación de traducción de lenguas indígenas, específicamente en Colombia. Últimamente hemos visto que hay varios estudios y hay varias personas trabajando en esto, pero más específicamente en México. De Colombia encontramos, cuando comenzamos el proyecto, únicamente estas dos investigaciones. La primera fue la creación de un traductor en wayuunaiki y además crearon un diccionario, que fue también insumo para nosotros. El segundo fue una tesis de un estudiante también de los Andes, que utilizó wayuunaiki y nasayuwe. Y pues ya el último es nuestra propuesta, que nosotros utilizamos wayuunaiki y aruaco. Y pues como pueden ver acá, logramos que nos fuera por lo menos mejor que las otras investigaciones, por lo menos en Colombia. Entonces, la primera lengua que utilizamos, como les contaba, es el wayuunaiki. Es una lengua indígena hablada principalmente en la región de la Guajira, en el norte de Colombia. Ahí en el mapita pueden ver como todas las partes en las que se encuentra los hablantes de wayuunaiki. También están en ciertas partes de Venezuela, del norte de Venezuela. Es una lengua aglutinante, entonces de nuevo las palabras se generan uniendo morfemas independientes, y es una de las comunidades más grandes indígenas de Colombia en este momento. En el censo de 2018 se encontró que había más de 380.000 hablantes de la lengua. Entonces es una lengua importante para el territorio. Para la recopilación de datos utilizamos 4 fuentes principales: la Biblia, la Constitución, un cuento traducido del wayúu al español y un diccionario. Entonces, pues para que se contextualicen, encontrar información es súper difícil. Entonces, por eso... pues esto fue lo que encontramos. Entonces, la Biblia está traducida a varias lenguas indígenas y hacer el pegue de las frases es sencillo por los versículos que están numerados de la Biblia. Y la Constitución también está traducida a varias lenguas indígenas. El diccionario en específico lo tomamos de un estudio previo del que les contaba, que hizo un modelo de traducción, y de hecho fue como el dataset más grande de todos los que tuvimos. Lo único es que este diccionario no era como por frases, como la Biblia por versículos, sino que tenía muchas palabras únicas. Y esto normalmente no es tan bueno para los modelos de traducción, como que es más útil tener frases completas traducidas a tener palabras solitas. Listo, ahora vamos a hablar de la comunidad Ica, que hablan el lenguaje de Arhuaco. y podemos ver que esta población, más del 70%, se encuentra en los departamentos de Magdalena, La Guajira y El Cesar. Entonces acá podemos ver un mapita de cantidad de personas en estas zonas de hablantes, y que principalmente se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lenguaje se construye a través de varios morfemas que agregan una raíz o lexema, y el lenguaje se basa en la familia de los lenguajes del Chibcha. Acá a la derecha podemos ver cómo la población del pueblo arhuaco. Entonces podemos ver que ha crecido entre 2005 y 2018. Antes eran 22.134 personas y ahora son 34.711 en el 2018, que fue el último censo que se hizo global para todas las poblaciones indígenas. Podemos ver que ha crecido, pero si quieres, Meli, puedes ir a la próxima, por favor. Gracias, pero podemos ver que ahí solo el 76.2% de esta población, que vendrán a ser 25.000 personas, hablan el lenguaje. Hay muchas personas que al ser de la población Ica no hablan su lenguaje, o algunos lo pueden hablar, pero no lo saben escribir, lo entienden, pero no lo hablan. Y es un problema ya que normalmente no lo ven tan útil. Entonces, pues se empieza a perder como esta tradición de pasar el idioma, y se empiezan a usar solo el español, o si migran a una ciudad más grande o de otro lado donde no hay muchas personas de esa población, no le ven tanto uso a seguir enseñando su lenguaje, y esto a través del tiempo lo que puede provocar es que se pierdan más lenguajes. Y si no hay más personas que lo puedan hablar, luego para traducir todo el texto que tengamos de ese lenguaje indígena o conservar como esa cultura que tenemos, la podemos perder. Por eso es muy importante como generar estos modelos para poder tener una base y poder traducir toda esta información que tenemos de otros lenguajes. También, como pasaba en el wayuunaiki, no hay muchos recursos en internet, lo cual es muy difícil, ya que mucho se hace solo escrito, nunca se ha pasado a internet, o se usa solo el lenguaje. Entonces es difícil encontrar información. Para la recopilación de datos, acá usamos principalmente 4 fuentes. Una fuente es la Biblia, que usamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego usamos la Constitución. Y unos cuentos que encontramos, y un libro de cuentos y poemas que era bastante corto, que encontramos de arhuaco con su traducción. Además de que es difícil encontrar como estos artículos en cierto lenguaje indígena, es aún más difícil encontrar como estos artículos donde podemos encontrar como un párrafo y cuál es la traducción en español o en el idioma que queramos en español, para generar los datasets que necesitamos. Listo. Entonces acá podemos ver las fuentes. Vemos que gracias al diccionario en wayuunaiki tenemos 74.583 oraciones más, lo cual nos va a permitir entrenar un mucho mejor modelo. En cambio, en el ICA estamos bastante restringidos en ese sentido, pero igualmente logramos sacar una buena cantidad del Nuevo Testamento. Ahí vemos que hay una diferencia muy grande, porque en la plataforma que lo encontramos no estaban todos los capítulos de la Biblia en arhuaco, pero sí una gran cantidad. Vemos que el Nuevo Testamento es de donde más sacamos información. Ahora, luego de tener todos estos datos, ¿cómo los sacamos y qué procesamiento de los datos hicimos para luego usar los modelos? Entonces, primero, para la Biblia, en los dos casos, usamos un scraping de páginas que tenían la Biblia en español, y a veces era otra página o en la misma página, hacíamos el scraping del lenguaje indígena que queríamos usar. Y para unir como la traducción del español al lenguaje indígena, lo que hicimos fue crear un dataset donde dividíamos por capítulos. Entonces el Génesis, y dentro de cada capítulo de la Biblia se divide en versículos. Entonces, muchas veces, para no perder como este contexto entre las oraciones, no dividíamos solo por punto, sino usábamos los versículos. Entonces unimos el versículo 1 del Génesis con el versículo 1 del Génesis del otro idioma. Y con esto generamos el dataset de la Biblia. Luego, para la Constitución y los cuentos, usamos OCR, ya que la Constitución no se encontraba en PDF texto, sino era PDF imágenes, y eran como unas imágenes como vemos acá a la derecha, como de una fotocopia. Entonces era más difícil sacar esta información. Y cuando usábamos la metodología normal de OCR para sacar el texto de imágenes en español, lo hacía bastante bien, pero ya cuando metíamos lenguajes como es el wayuunaiki o arhuaco, que tiene algunas características especiales, se enloquecía y, digamos, podía tener como una O tachada, y lo que hacía es nos daba un cero, o nos daban como ciertas cosas que no queríamos. A veces habían ciertas letras que no son usadas normalmente y esto nos provocaba ciertos problemas. Entonces, para solucionar esto, usamos un OCR, un servicio que tiene Google, que es su servicio de OCR, el cual vemos como el resultado acá a la derecha visualmente, que primero trabaja mucho mejor que los OCRs tradicionales, y lo que va a hacer es el texto dividirlo en bloques. Entonces vemos que hay como que el título tiene un rectángulo azul. Lo que va a hacer es todos los textos nos los va a dividir en bloques, y así vamos a poder unir los bloques mucho más fácil entre los idiomas, entre el lenguaje indígena y el español, para armar los datasets. Y luego lo que hacíamos era dividir por oraciones, por puntos, y uníamos los datasets. El problema de esto, como les mencionaba anteriormente, a veces una oración y un punto no va a ser exactamente la misma información en un lenguaje que en otro. Entonces, a veces nos podían sobrar oraciones del párrafo. Entonces, pues es uno de los problemas. Al no entender el lenguaje, no podemos hacer ese matching entre oraciones perfecto. Entonces, acá ya tenemos como la consolidación de la base de datos, porque le hicimos ya al tener nuestros datasets y como una metodología a seguir, lo que decidimos fue armar datasets con uno completo y otros divididos para hacer como experimentos de ver si tal vez si quitábamos una de las fuentes que teníamos nos iba a dar mejor, o qué tanto mejoraba cada fuente nuestros resultados del modelo. Entonces vamos a ver que cuando mencionamos en las gráficas el WACOM hace referencia a wayuunaiki y que se refiere a todo el dataset completo. También en los experimentos lo que hicimos fue agregar el dataset sin la Constitución, que teníamos como dudas de si nos iba a dar mejor con la Constitución o no, ya que en las cartas de la Constitución teníamos los problemas que les mencioné anteriormente del matching de oraciones. También hicimos un dataset completo sin considerar las palabras únicas del diccionario. Como decía Meli, en el dataset del diccionario de wayuunaiki teníamos oraciones pequeñas, pero también muchas de las observaciones que teníamos eran esta palabra en wayuunaiki, esta palabra en español. Entonces lo que queríamos ver era si va a mejorar el modelo o lo empeora y mejor no lo usamos. Luego un dataset sin nada del diccionario, que nos bajaba bastante el nivel de observaciones de esta base de datos. Y luego ya para el arhuaco, ya como teníamos menos fuentes, hicimos como menos subgrupos de datasets. El primero, que es arcom, se refiere al arhuaco con todo el dataset. Luego el segundo era un dataset sin la Constitución, por lo que les mencionamos anteriormente. Y luego uno que solo tenía la Biblia, no tenía ni los cuentos ni la Constitución. Ahora acá vamos a ver en esta gráfica el número de oraciones en cada subdataset que hicimos. Entonces podemos ver que en total para wayuunaiki teníamos 81.415 observaciones. Luego si le quitábamos la Constitución bajaba un poco. Y vemos que, como mencionaba anteriormente, el diccionario es el dataset es donde sacamos más oraciones. Entonces llega a bajar a 8.939 cuando lo quitamos totalmente. En arhuaco vemos que el dataset que tenemos era bastante más pequeño, ya que no teníamos un diccionario, y en el Nuevo Testamento no teníamos todos los capítulos, pero vemos que el completo eran 5.735 observaciones, y luego vemos ya con solo la Biblia y sin la Constitución, que pues no baja tanto. Listo. Entonces, la metodología. Ya tenemos todos los datos separados en distintos datasets. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos tres aproximaciones distintas. La primera, entrenar un modelo sec-to-sec entrenado desde cero con una arquitectura transformer, como explicaba al inicio Juanca. Esto para ver qué tan bueno era un modelo sin tener ningún fine-tuning con un modelo ya preentrenado. Y las otras dos aproximaciones sí fueron haciendo un fine-tuning, el primero con un traductor finlandés a español, precisamente por esto que les contaba que el finlandés es aglutinante. Y el tercero fue un fine-tuning con un traductor multilingüe, que ahorita les cuento un poco más. Entonces, los pasos en común de todas las aproximaciones fue la división de los datos en entrenamiento y prueba, la selección del tamaño máximo de la secuencia, y la selección y prueba del tokenizador a utilizar, la selección de los hiperparámetros, el entrenamiento de todos los modelos y una comparación de los resultados. Como les contaba, la primera aproximación fue entrenar un modelo de traducción sec-to-sec basado en transformers desde cero. Como les contaba Juanca, esto básicamente coge la entrada de la frase en una lengua, crea un embedding, pasa por el encoder, crea un vector que representa esa frase y después el encoder comienza a generar el texto, pero ya en el otro lenguaje. Entonces seleccionamos para las tres lenguas las 50.000 palabras más comunes y esas fueron con las que trabajamos y definimos una longitud de sentencia máxima de 256 tokens. Y los hiperparámetros que se probaron fueron el número de capas, el número de cabezas, porque se ha encontrado que esto es muy importante en lenguas de bajos recursos, el dropout y el epsilon. La segunda aproximación. Se me olvidó contarles que como este era tan lento de entrenar, pues realmente lo utilizamos solo sobre los datasets que dieron mejores resultados en las otras aproximaciones. La segunda aproximación fue hacer fine-tuning de un traductor de español a finlandés, dado que es una lengua aglutinante también. Y utilizamos una familia de modelos que se llama MarianeMT, que tiene más de 1.000 modelos de traducción desarrollada por Microsoft. Y utilizamos pues en particular el que es de español a finlandés. Y esto pues teniendo la hipótesis de que un modelo preentrenado en finlandés ya tiene el conocimiento de cómo se estructuran las palabras en una lengua aglutinante y seguramente esto puede ayudar a transferir el conocimiento a los nuevos datos en la lengua indígena. Para este hicimos varias pruebas, cambiando el número de épocas, el learning rate y los datasets, las diferentes consolidaciones. Y finalmente, pues con todo esto entrenamos 18 modelos de español a arhuaco y 24 de español a wayúu. Viendo que estaban dando buenos resultados, queríamos mirar también qué tan difícil era el otro lado de la traducción. Entonces, no solo de español a lengua indígena, sino de lengua indígena a español. Entonces hicimos el mismo procesamiento, solamente que no utilizando el modelo de español a finlandés, sino de finlandés a español. Y pues entrenamos estos otros 42 modelos con los diferentes parámetros que se probaron. La tercera aproximación fue el fine-tuning de un traductor multilingüe. Utilizamos el modelo No Language Left Behind, es un modelo que creó Meta, y que es un modelo multilingüe, entonces traduce 200 lenguas el mismo modelo. Y lo importante de esto es que dentro de esas 200 lenguas que les cuento que están incluidas dentro de este modelo, existen lenguas de bajos recursos. Entonces ya de por sí los investigadores de Meta tuvieron el problema que estamos teniendo nosotros, que es encontrarse con lenguas de bajos recursos, de tener un sobreajuste muy alto en estos. Entonces ellos utilizaron tres aproximaciones distintas para evitar este sobreajuste: Back Translation, Curriculum Learning y regularización. Entonces Curriculum Learning es una aproximación que se basa como en cómo los humanos y los animales aprendemos. Entonces la idea es que aprendemos mucho mejor si comenzamos con algo sencillo, y no con algo muy complejo. Entonces nosotros aprendemos a sumar antes que aprendemos a integrar. Entonces la idea es que se entrena primero el modelo, entonces el modelo de No Language Left Behind, lo entrenaron primero con los idiomas de altos recursos durante unas épocas y luego se introdujeron los idiomas de bajos recursos, que es pues la tarea más difícil acá. Y la otra aproximación, que es Back Translation, es una técnica de aumentación de datos. Entonces, si yo ya tengo un modelo que traduce, por ejemplo, de español a francés, y yo paso por mi traductor I have no time, y lo devuelvo al inglés, voy a tener otra frase que tiene el mismo significado, entonces voy a tener otra frase distinta, pero pues más datos sobre los que puedo entrenar el modelo. Y las métricas, ¿qué métricas se utilizan para mirar problemas de traducción en general? El problema es que yo no puedo comparar los textos, que los textos sean exactamente iguales a los que tengo como referencia versus los que genera mi traductor. Porque, por ejemplo, este de tengo 40 años y yo tengo 40 años debería ser muy parecido, pero pues no son exactamente iguales. Entonces hay que crear otras métricas. Las que se utilizan comúnmente son el BLEU y el chrF2. El BLEU lo que hace es comparar n-gramas de palabras o de tokens entre la traducción obtenida y la traducción real. Y se basa en la precisión de esos n-gramas. Pero hay un problema de si yo utilizo una precisión tal cual como está definida la precisión, que sería el número de matches sobre el número de palabras en la generación, y es que, digamos, si yo tengo este ejemplo, que mi traducción solo dice 6, y el real es I am 36 years old, pues voy a tener una precisión muy alta. Entonces lo que hace el BLEU es agregar una parte que es el clip, que restringe el número de veces que se cuenta cada palabra por el número de veces que aparece en la sentencia real, para no tener este problema de que una misma palabra se repita muchas veces. Y pues este ejemplo lo tengo como, pues está con unigramas, pero realmente se utiliza con n-gramas para tener también pues un poco más de contexto. El chrF2 es otra métrica que se utiliza mucho en traducción. No compara n-gramas de los tokens o de las palabras, sino compara n-gramas de caracteres en vez de esos que utiliza el BLEU. Se utiliza una métrica como el F-score, que es pues una ponderación entre la precisión y el recall, entre lo que se encuentra. Entonces la precisión en este caso sería el porcentaje de n-gramas de caracteres en la traducción generada que coincide en la referencia, y el recall sería el porcentaje de n-gramas de caracteres en la referencia que también están presentes en la traducción. Y una intuición de por qué se puede utilizar este y por qué es diferente al BLEU. Si yo tengo una traducción de casa a casita, o bueno, tengo una referencia que es casa y la traducción me dio casita, o viceversa, el BLEU me va a dar 0 porque son tokens distintos, pero el chrF2 puede mirar que los 3 primeros caracteres son iguales, entonces me puede dar una métrica más alta. Listo, ahora vamos a ver los resultados. En los resultados primero vamos a ver Wayuu y vemos diferentes tablas. Entonces en la parte de arriba vamos a ver las métricas BLEU y en la parte de abajo las del chrF2. Y vamos a ver dos tablas, una que va a ser la traducción de español a Wayuu y otra con Wayuu a español, que es la de la derecha en ambos casos. Entonces lo que podemos ver es que el modelo de No Language Left Behind de Meta nos dio bastante alto comparado con los otros modelos. El modelo es el más grande comparado con los otros. Y tenía que ya en su entrenamiento se había enfrentado a aprender lenguajes de bajos recursos. Entonces es como un muy buen comienzo si se quiere trabajar con estos temas, usar de base este modelo, porque es bastante bueno trabajándolo. Y pues está gratis en Hugging Face, se puede descargar, viene de diferentes tamaños dependiendo del poder computacional que se tiene. Y vemos que el puntaje más alto no nos dio con la base entera, con todo el dataset, sino nos dio mejor con el subdataset sin la Constitución. Entonces, acá lo que podemos concluir es que la Constitución, como lo partimos en oraciones y no quedó tan específico como no significa esta oración exactamente lo de la otra, sino habían ciertas cosas que se debieron haber hecho, pero sin saber el otro lenguaje, como es el wayuunaiki, no se puede hacer este split como de una manera tan sencilla. Entonces vemos que al quitarlo logramos subir el modelo, el puntaje del modelo. Luego vemos el modelo que era un modelo de traducción de finlandés y vemos que primero el wayuu y el finlandés se asemejan en que son lenguajes aglutinantes y que al hacer el fine tuning vemos exactamente lo mismo. Con el mismo dataset logramos un puntaje bastante alto y que, o sea, logramos explicar que en realidad entrenando este dataset pequeño sobre un modelo ya hecho, vamos a tener mejores resultados. Y luego, en el mejor de los casos, que sería este dataset de WACOM NC, vemos un punto, una barra muy pequeña azul que hace referencia al transformer sec-to-sec, en el que entrenamos de cero. Entonces vemos que en estas traducciones de cero, entrenando un modelo sin ningún fine-tuning, conseguimos un puntaje bastante bajo, que era lo que se esperaba, ya que se genera bastante overfitting y no se puede entrenar por muchas épocas, porque al ser pocas observaciones, el modelo no tiene cómo aprender más. Entonces esos son los problemas cuando tenemos un dataset muy pequeño, y podemos ver que la solución de un fine-tuning puede ser una solución bastante buena para este tipo de problemas. También vemos que es muy similar los resultados que tenemos de español a wayuu y de wayuu a español en las dos métricas. Entonces podemos concluir que la verdad no hay una diferencia gigante o una dificultad mayor entre traducir de un lenguaje a otro, entre wayuu a español o español a wayuu. Ahora para el arhuaco. En el arhuaco vemos que los modelos en el BLEU, en las dos métricas que tenemos, nos van a dar un peor como funcionamiento, que era también de esperar porque teníamos un dataset bastante más pequeño, como por 70.000 observaciones. Entonces lo que vemos acá es que pasó exactamente lo mismo que en wayuu. El modelo más alto que nos dio es el modelo con la Biblia, los cuentos, pero sin la Constitución. Entonces podemos ver que en todas las gráficas se cumple esa condición. Luego vemos que en el NLP, el modelo de Meta nos dio bastante bien, pero en este caso el fine-tuning del modelo de finlandés no nos dio tan similar al puntaje de este otro modelo. Vemos que es casi la mitad el resultado que hicimos al evaluar los modelos con las métricas. Y luego vemos ya el caso de entrenar nuestro modelo de cero, el sec-to-sec, y vemos algo muy similar a lo que veíamos en el caso del wayuu, y es que tenemos un puntaje menor a 1, que es bastante bajo, mientras que en este caso del arhuaco, en el NLP logramos un 7, creo que fue, 7 punto algo, en esta primera iteración de los modelos. Entonces vemos que hay una diferencia que es bastante grande, y comparando como mostró Meli en las primeras diapositivas, es el puntaje más alto que ha habido pues, en las investigaciones que están públicas haciendo modelos de traducción. Ahora, para las conclusiones que tenemos. La primera conclusión y más importante es la importancia de la calidad de los datos, en este caso lo que pasó con la Constitución, y la cantidad de los datos es muy importante. En este caso logramos un muy buen resultado en los modelos comparando con otras investigaciones o modelos de traducciones que se han hecho para estos lenguajes indígenas, pero lo que tenemos claro es que si llegamos a tener un dataset abierto con muchos más datos o una mejor recolección, vamos a conseguir un mejor puntaje. No vimos que en el modelo llegara un momento en que ya no va a aprender más, sino que al ser un lenguaje de bajos recursos, sí logramos mejorar la investigación, publicación de más datasets de este tipo, vamos a lograr un puntaje mucho más alto y lograr un modelo de lenguaje de traducción que nos permita usarlo como una herramienta ya con las comunidades más adelante. También vimos que realizar el fine-tuning en modelos preentrenados mejora significativamente los resultados comparado con entrenar un modelo de cero cuando tenemos un dataset muy pequeño. Entonces, esa es una conclusión muy importante y que les puede ser útil, sea usando modelos de visión o otro tipo de problemas de NLP. El fine-tuning es un proceso bastante importante, y más cuando se restringen las observaciones o por cierta restricción de presupuesto o porque no tienen más datos. Hacer fine-tuning puede ser una muy buena solución para mejorar sus modelos. Con el modelo text-to-text que vimos que cuando hicimos encontrar los hiperparámetros, como era un dataset muy pequeño, entre más le bajábamos el número de capas ocultas y el número de cabezas, nos daba mejor el modelo. Entonces, nos dio mejor, creo que fue con 2 cabezas, en ambos casos, en Guajira y en Arhuaco. Y es posible que con más épocas del fine-tuning de finlandés pudiera mejorar. Decidimos cómo pararlo, ya que eran entrenamientos bastante costosos. En cuanto a tiempo, entonces lo cortamos, pero tal vez si le hubiéramos puesto un early stop un poquito más largo, hubiéramos podido mejorar el modelo. También vimos que en el NLLB de Meta existían 3 tipos de modelos. En esta, que fue la primera iteración de los modelos, y nos quedamos con el modelo más pequeño. Ya ahorita vamos a hablar de los siguientes pasos que hemos hecho. Ya entrenamos con un modelo más grande, existen 3, con el mediano, y con el mediano, teniendo una arquitectura más grande, logramos un mejor resultado. Y ya nos faltaría probar con el más grande, pero requiere mucha RAM, entonces es una de las restricciones de usar ese modelo grande que tiene Meta. Ahora vamos a hablar de los logros y avances. Entonces, esta fue principalmente la entrega que hicimos para el proyecto de NLP. Luego de esto, mandamos el proyecto a una conferencia que es la WSDM, donde publicamos un paper, y Meli fue a la conferencia y logramos como mostrar como lo que teníamos, los modelos, el puntaje. Y luego de eso seguimos avanzando en el proyecto, donde agregamos más idiomas. En este caso les mostramos wayuunaiki y el ICA, pero luego agregamos otros 2, que es el INGA y el NASA, donde nos basamos también, buscamos libros, la Constitución, la Biblia. Mejoramos el proceso de extracción de los datos de la Constitución, ya que en esta primera iteración vimos que teníamos el problema de las oraciones o que no lo estaba haciendo muy bien. Ahí empezamos a usar el OCR de Google, que hacía un mucho mejor trabajo, y nos presentamos ya con esto en Américas NLP, que es una conferencia del NAACL, y lo presentamos entre todos y pasamos, y ahí pasamos a la conferencia, hicimos el paper, y en este paper ya la base no era como tratar de aún mejorar más los modelos, sino nos basamos en agregar estos otros idiomas, que vendría a ser el INGA y el NASA, y en generar un dataset abierto, donde hicimos un repo donde todos, cualquiera puede acceder, y tenemos los scripts de cómo sacamos los datos y los datos, para que exista como un sitio donde ya la gente no tenga que, si quiere hacer un modelo de traducción, como nos tocó empezar de cero, sino ya haya una fuente donde haya cierta información para empezar. Y la idea es recopilar más datos, y que la gente, si quiere trabajar en estos temas, pues pueda basarse en este y buscar otras fuentes y agrandar el dataset. También para cada lenguaje hicimos un modelo que dejamos como baseline para que la gente pueda ver como más o menos cuánto nos dio el puntaje, para ver si lo pueden mejorar, si entrenan con más datos, logran sacar más datos de alguna fuente, ver cómo les está dando el modelo, si es un buen resultado, si lograron aumentar como este baseline. Entonces, principalmente, esa fue la idea y la propuesta para esta segunda conferencia. Y últimamente hemos trabajado hablando con otras facultades, otras universidades, para hablar con las comunidades. Y también hemos hecho como relaciones con personas de las comunidades para que nos puedan ayudar en procesos de traducción y agrandar el proyecto. Entonces, nuestra idea no es parar acá, sino aumentar estos datasets para que haya más información y lograr mejorar nuestros modelos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Melissa y Juan. Yo les quiero mostrar, para finalizar, voy a compartir aquí pantalla, me disculpan, voy a robar acá. ¿Están viendo que estoy compartiendo? ¿Sí estoy compartiendo una tabla del BLEU? Sí, sí, de Google Cloud. Sí. Listo, listo. Bueno, esto es para las personas que están aquí conectadas, pues, ¿qué significa el BLEU? La escala del BLEU, pues, probablemente, no les, por ejemplo, para el Arahuaco, Juan Camilo mostró que nuestro mejor BLEU era 8, alrededor de 8. Y es un buen resultado, no existía ninguno antes del trabajo que hicieron Melissa y Juan Camilo y que hicimos en el grupo de investigación de NLP, pero quiero que se hagan una idea de lo difícil que es, ¿verdad? Con ese trabajo que duró varios meses de recopilación, de alineación de datos, lenguaje de origen, lenguaje de destino, se llegó a un BLEU y utilizando un modelo que es estado del arte, que es el NLP de Meta, que es el mejor que hay para lenguajes de bajos recursos, se llegó a un BLEU de 8. Y quiero que miren esta tabla que aparece acá para que ustedes se hagan una idea de las escalas del BLEU. Entonces, si es menor a 10, la interpretación es que es casi inútil, ¿no? O sea, no se puede usar en un contexto real. Bien, con wayuunaiki creo que llegamos, si no estoy mal, entre 20 y 29 o superamos el 30, no recuerdo. ¿Se acuerdan? Meli, creo que sí lo superamos en el segundo. Listo, en el segundo intento lo superamos y llegamos a 30, que ya llega a un nivel de comprensible, pero está todavía lejos de lo que se obtiene de BLEU con un lenguaje que es de altos recursos o que es predominante en el mundo. Por ejemplo, en inglés es mayor a 80, ¿sí? En español es mayor a 80, en los lenguajes que son predominantes. Y aún así, pues, fíjense, todavía estamos algo lejos de lo que podríamos llegar si incrementamos el volumen de datos. Y adicionalmente, de incrementar el volumen de datos es importante, pues, involucrar a las comunidades para que las comunidades hagan uso de estos sistemas. En últimas, también es nuestro objetivo. Y lo acabo de mencionar, Juan Camilo, pues hay avances al respecto. Bueno, una vez hecho esa claridad de la dificultad del problema al cual nos estamos enfrentando. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Listo, súper. Les cuento antes de cerrar. Ah, bueno, Eric, adelante. A mí me causa curiosidad el modelo en cuanto a que como las lenguas aglutinantes, ¿no? Pero también hay otro aspecto que es cómo las lenguas ordenan sus oraciones para la comprensión de la misma, ¿no es cierto? Entonces, si ponen primero el verbo, sí. Entonces, ¿por qué no tomar también eso en cuenta a la hora de elegir el lenguaje que se va a tomar como referencia para poder usarlo después en las lenguas indígenas, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre. Y también en cuanto a los recursos, no sé, sí, lo que producen los gobiernos de traducciones de leyes, de recursos particulares, de guías, también no sé por qué en ese aspecto, para tomarlo en los datasets iniciales, no lo pudieron tener en cuenta. Eso. Pero muy interesante el trabajo y pues también usarlo para otras lenguas que pueden tener también unos mejores recursos, no sé, como el latín, que tiene grandes recursos en cuanto a su producción literaria, pero pues hasta donde yo sé, los instrumentos para traducir latín o lenguas muertas son muy pobres. Entonces, bueno, pero aún así felicitándolos, muy interesante. Gracias, Eric. Si quieren, contesten ustedes, Melissa. Igual. Dale, gracias, Eric. Digamos, para tu primera pregunta, el finlandés lo usamos, el modelo de finlandés lo usamos específicamente porque era bastante similar en que es aglutinante y cómo se forman las oraciones comparado con el wayuu. Entonces, por eso usamos el modelo, pero luego al usar NLP, como que no seguimos usando como esa teoría porque el NLP lo que hace es un dataset de muchos lenguajes indígenas, de muchos lenguajes en general, Entonces ya está entrenado con español, inglés, con muchos tipos de lenguajes diferentes, y vemos que al aprender como esta generalización de diferentes tipos, aunque no sea uno específico, va a aprender un lenguaje de bajos recursos mucho mejor que uno que sea muy similar, pero es mucho más pequeño. Entonces, en este caso, nos estamos en la investigación enfocando full en entrenarlo con la base de NLP. Y la otra pregunta, no me acuerdo. Ah, lo del latín. En este caso, digamos, nuestra idea es como ayudar como la comunidad de lenguajes indígenas en Colombia, que es de bastantes bajos recursos, entonces lo hemos enfocado por ese lado, pero también podría ser como un área de investigación interesante la parte del latín. Y de los recursos en la primera iteración, no encontramos tanto como estos libros de leyes o otras cosas. Ahora que hemos trabajado más y hemos hecho más iteraciones, hemos encontrado, digamos, del NASA ahorita encontramos unos libros, pero no son muchos. O sea, tampoco es que sea un montón de cada vez que sacan sentencias, el gobierno, hay una traducción a lenguajes indígenas. Son ciertos libros muy pequeños o ciertas cosas que hacen, pero no es la gran mayoría de artículos o cosas del gobierno. Y adicionalmente hay un problema, y Juan Camilo lo dijo, es la alineación, ¿no? El problema de alinear. Entonces, está el documento traducido. Si hemos encontrado, para el NASA encontramos unas cosas de unas leyes, pero no encontramos el equivalente en español. Y para esos documentos nos toca ir con la comunidad y decirles, venga, ¿qué significa? O hágame la traducción a español de esos documentos que ya están traducidos. Y el problema, agrego un problema adicional de los muchos, o para ratificar que es un problema bien difícil, no hay gramáticas definidas para estos lenguajes. No es como en el español que tenemos gramáticas, nos enseñaron las reglas sintácticas que gobiernan el español. ¿Cómo escribir una buena oración? Sintagma nominal más sintagma verbal, el sintagma nominal es un sustantivo, bla, bla, bla. Bueno, no hay, del wayúu de hecho hay una gramática, hay dos gramáticas. Una es la que está actualmente en uso, pero para otros lenguajes indígenas no existe una gramática formal. Nadie se ha puesto a escribir la gramática formal. Existen aproximaciones, pero no hay gramáticas formales. Entonces, saber que un lenguaje se parece a otro por su gramática se puede hacer, por ejemplo, para el wayúu, para el masa quizás, pero hay otras lenguas que no tienen una gramática establecida formal. Y eso es problemático. Hay una pregunta y se las voy a leer. Juan Camilo y Melissa, que está haciendo Jerónimo. Una es, voy a poner la segunda primero, a nivel de costo computacional, ¿qué tan costoso ha sido esto? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Con qué entrenaron? Y ahí entrenamos con un clúster de la universidad que tiene GPUs. Sin GPUs este proceso hubiera sido imposible. Y ya con las GPUs, cada entrenamiento de modelo se nos demoraba con el NLLB unas 24 horas, como unas 24 horas por modelo, por cada dataset. Entonces era bastante costoso. ¿Te acuerdas de las características de las GPU? ¿Era la 3070? No. Ah, no. Era no me acuerdo cuál. No te preocupes, era la A40 de 48 gigas, es una GPU de $10.000, o sea, no son económicas, para que se hagan una idea, no, de más de $15.000. Entonces, son GPUs que son muy robustas para estos procesos. El servidor tenía 4 de esas y se gastó 24 horas en un solo entrenamiento. O sea, si eso lo traducimos en costos en nube, pues es bastanticos dólares. Pero afortunadamente en la universidad tenemos el server para estas investigaciones interesantes como las que hacen Juan y Melissa. Y que la otra pregunta de Jerónimo es, ¿qué visión le ven al proyecto? Ya han contestado eso y yo creo que ya hablaron que la idea es incluir más recursos y más lenguas indígenas colombianas. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, si no, voy a cerrar con esta invitación. El próximo jueves, ¿están viendo mi pantalla, Juan? Sí. Bueno, les voy a enviar igual esto por correo, pero la próxima semana viene otro de esos estudiantes pilos que están haciendo una tesis supremamente interesante y ya tienen resultados bien chéveres en Natural Language Inference. Para los que no sepan, perfecto, ojalá les cause curiosidad y vengan el próximo jueves porque Joan les va a explicar por qué Natural Language Inference es importante y por qué los modelos de lenguaje son malos en eso. Entonces uno cree que ChatGPT es bueno para todo, pero hay una tarea en particular que es bien desafiante, que es Natural Language Inference. Entonces él les va a explicar cómo hizo y construyó un dataset y evaluó modelos para esa tarea en particular, incluyendo algunos modelos de lenguaje que está explorando actualmente, y nos vemos dentro de 8 días, el 12 de septiembre a las 5 p.m. les voy a enviar la invitación, y por favor traten de rotarla para todas las personas que podrían estar interesadas en estos temas de NLP. Muchísimas gracias a todos, gracias Melissa, gracias Juan Camilo por su tiempo, y nos vemos en un próximo seminario FLAC. Listo, chao chao, gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.